Bajo la política de prevención del presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, Rudy Cayupegora, frente a las lluvias intensas, la Subgerencia de Gestión del Riesgo y Desastre entregó más de 300 sacos terreros a los vecinos del sector 4 del asentamiento humano Túpac Amaru. Modesto Roque Atencio, titular de Gestión del Riesgo y Desastre, dio cuenta del trabajo que se realizó. Sí, a raíz de una inspección in situ que se realizó el día de ayer por disposición de nuestro alcalde provincial y presidente de la plataforma, hemos visto por conveniente de manera inmediata desplegar apoyo humanitario que consiste en la dotación de 300 sacos terreros, los mismos que van a servir para proteger ante un eventual inundación de todo este sector del pueblo joven Túpac Amaru, sector 4, parte alta. Estamos hablando de las calles Oxapampa, San Pedro y otros, los mismos pues que van a permitir reducir los riesgos de inundación a la que están expuestos las viviendas de este sector. Yo invoco a la población de nuestra ciudad de Cerro de Pasco a fin también de que se constituyan a la Oficina de Defensa Civil a fin de solicitar estos sacos terreros que pueden salvar enseres, que pueden salvar y proteger pues a las familias, puesto que las lluvias, de acuerdo al Senami, debe iniciarse el día de mañana hasta el día 5 con lluvias sumamente extraordinarias que se están presentando en otros puntos de nuestro territorio del país. En ese sentido también Pasco está en alguna manera pronosticado para soportar pues torrenciales lluvias.